Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Ya me había rendido, pero he vuelto a coger fuerzas. Traigo ideas nuevas, que lo cómodo y lo fácil es, lo dejo, me rindo. Como no me hago con ello, claro, y luego nos quejamos del dinero que nos cobran cuando vas a comprar una maquinita. Hay alguien pensando y estrujándose el cerebro ahí. Lo cómodo es ir, vas, la compras y luego te quejas de lo que te ha costado. Pues caliéntate la cabeza y háztela tú. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que como traigo ideas nuevas, y el rollo que tengo ahí de todo el sistema ese regulador que estamos montando, que parece que a veces falla cuando se recalienta, parece que a veces yo no sé si es que todo el rollo de, vamos a ver si lo puedo poner, a ver si lo pongo ahí para que se pueda ver bien. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Todo el rollo este que tenemos aquí montado. Porque es muy fácil quejarse, es muy fácil quejarse de todo. Y ya voy aprendiendo yo, con el regulador y el triac. Este se supone que es un, ¿cómo le llaman? Un difusor o un enfriador o algo así, que se supone que es para refrigerar la placa. Me costaría muy poco cambiársela y hacer una más grande. Ahora no está enchufado, cuidadito con tocar estas cosas si está enchufado, porque a lo mejor la pata del triac va conectada al, que no parece el caso, pero no te fíes mucho por si acaso, porque hay algunos que sí que la llevan conectada a la placa del, no sé cómo se llama ahora, difusor o algo así. Bueno, la función de esta placa es enfriar un poco el circuito, y parece ser el triac en este caso está puesto encima para que no se recaliente. Y alguna vez se me ha saltado el aparatito este en vídeos anteriores, me parece que ya lo he dicho, y acaba haciendo nada más que la función de como de interruptor, apaga y enciende, no regula. Y debe ser del triac, que se recalienta o algo así. Tampoco debe ser el más adecuado, debería ser uno quizás más potente. Pero como no entiendo mucho de eso y simplemente voy actuando a razón de lo que voy viendo, utilizando más la lógica que otra cosa, pues he decidido con un motorcito, si el problema es ese que se recalienta, y la plaquita esta, el enfriador, tiene otro nombre más técnico, pero bueno, el enfriador este, si se le podría cambiar y hacerle, me costaría muy poco hacer una placa más grande, pero imagino que viene ya pensado, por muy grande que se le hagas, en este tamaño, el ingeniero que se ha molestado en montarlo, en diseñarlo todo, pues ya viene pensado más que suficiente en este tamaño para que quepa donde debe y para que enfriarlo. Si no, le hubiera dado la vuelta, le hubiera hecho más grande, ya se las hubiera buscado para darle más tamaño. Así que imagino que en este tamaño más que suficiente. Y si el problema es que se recalienta, que me enrollo, lo que voy a hacer es que he encontrado un motorcito, a ver si se puede ver, de estos de nevera. Un motorcito pequeño, de estos que se ocupan en la nevera. A ver si me alejo un poquito y se puede ver mejor. Un motorcito de estos de nevera, de los que se ocupan de esparcir, de esparcer, o de repartir el frío por todo el habitáculo. Pues lo que voy a hacer va a ser, a ver cómo le pongo de manera conectado a todo, porque por lo que he visto aquí en las características del motor 220, 240, yo creo que se puede conectar directo a la red. Así que le voy a conectar por aquí sin transformadores ni rollos, le voy a conectar directo para que al dar al interruptor funcione también, y conectándosele aquí encima para que le mande aire, le mande aire a todo a todo lo que es la placa, en particular al triac, a ver si eso sirve de algo. Si sirve, son todo teorías, y le ayuda a que no se recaliente y aguanta un poquito mejor, porque repito que esto en su día falló, luego le he probado posteriormente, iba bien, regulaba, o sea que a lo mejor es problema de que se recalienta. Así que a ver cómo me las apaño. Esto es todo teorías, a ver si funciona o no, porque si el problema es ese, pues luego ya le buscaré donde colocarlo todo bien colocadito. Pero voy haciendo pruebas. Bueno, esa es una, para refrigerar todo el circuito, para que no se me recaliente. Y otro con el tema de la velocidad, que también andamos ahí pendientes, que esto no está terminado.
ni mucho menos, y me destroza todas las piezas. Así que lo que voy a hacer va a ser desarmar esta, que ya tengo, a ver si es macizo por dentro o no, o ese recubrimiento, porque si por dentro es macizo y quitando el recubrimiento me quedo con la pieza maciza, pues me interesa. Así que lo voy a ir haciendo y dejo de hablar ya. Bueno, pues ya he desmontado la cubierta de la rueda. El macizo es plástico macizo, la verdad que no me ha costado mucho, porque le he hecho un cortecito. Este es el recubrimiento que llevaba por aquí por fuera, le he hecho un cortecito por aquí alrededor, le he sacado esta parte, le he hecho otro cortecito por aquí, le he sacado esta parte y luego le he quitado la cubierta y me queda la pieza esta maciza. Con lo cual ya no tengo la cámara, como si dijéramos, la cubierta exterior, que esta es la que se ablandaba con el calor y hacía así, más o menos, y perdía el centrado del centrador que tenemos puesto ahí. Así que esto fuera. Me voy a quedar con el porta rodamientos y lo que es la rueda en sí, a ver si la puedo aprovechar y si me sirve. Lo que voy a hacer, de ideas, gracias tengo que dar a los que os implicáis, que no estáis esperando ahí a que yo haga la idea y luego, pues yo la voy a hacer así también. No, hay gente que se implica y que envía mensajes y dice, aporta sus ideas, sugerencias, y luego lo haré o no lo haré, si me parece bien o mejor de otra manera. Pero gracias por molestaros en enviar mensajes y hacer comentarios, y unos positivos, otros no tanto, pero a todos, gracias a todos. Porque oye, entre todos vamos a hacer una, yo creo, una maquinita decente. Y luego, por supuesto, pues oye, cada uno que la haga como le dé la gana, pero nosotros lo vamos haciendo paso a paso. Y alguno me ha dicho, el socio Acepeto me parece que es, entre otros, que la ruedita esta que tengo aquí, que la ponga más pequeña, porque a lo mejor ganamos algo. Pues lo voy a hacer, y voy a aprovechar una de estas, ya que estoy comprobando que por dentro es maciza, igual que esta, es maciza también, a ver si le ganamos algo ahí. Quitarle esta y ponerle un diámetro menor, jugando un poco con las poleas, a ver si le ganamos. Y aquí voy a poner una, aquí voy a poner otra, porque las tengo. Y otra mejora que voy a hacer, muy importante también, creo yo, antes de que se me acabe la batería, es el... Eso, otro rollo, que es complicado también, pero bueno, vemos aquí el tornillo roscado. Vamos a ver dónde tengo el bote de los tornillos. El bote de los tornillos por aquí está. El bote de los tornillos, por aquí está. No me va a dar tiempo, pero bueno. Bueno, un ejemplo. Si está la rueda girando sobre un tornillo, que el eje es un tornillo roscado, tiene rosca, no tiene una parte lisa, no tiene una parte lisa como esta, entonces los rodamientos están girando sobre la rosca, a poca velocidad, el rodamiento girando aquí sobre la rosca a poca velocidad patina bien por encima, no pasa nada, pero a mucha velocidad la rosca se convierte en unos dientes que lo que intentan es sujetarle, lo que le están haciendo es frenar. Como no consigue frenarle porque el motor empuja más, ¿qué es lo que hace? Mucha fricción. No sé si me entendéis lo que quiero decir. No es lo mismo que si estuviera patinando el rodamiento por un eje liso, que la fricción es mínima. También la hay, pero es mínima. Y por aquí encima, lo que hace es función de lima. Como si estuviéramos mandando girar. A ver si tengo por aquí. Coño, es que quiero explicarlo para que entendáis. No sé dónde le tengo ahora. Aquí. Imaginaros la diferencia de girar un rodamiento por una escofina como esta, poco más o menos, que en eso se convierte la rosca del tornillo. En una lima basta, que al rodamiento por dentro lo que está le hace polvo, ofrece más resistencia. No es lo mismo que si fuera por una parte lisa, como por un eje liso como este. Así que lo que voy a hacer va a ser cambiar el eje. Porque esa parte roscada obliga al rodamiento a clavarse ahí, ofreciendo muchísima más fricción a la velocidad que va en los giros. Claro, se recalienta la fuerza y me acaba destrozando por recalentamiento todos los rodamientos. Así que le voy a poner los ejes lisos, a ver cómo me las apaño. Poner rosca por un lado para sujetarlo y poner rosca por el otro para sujetar el rodamiento en medio, pero que los rodamientos giren en un eje liso. Y le quito la varilla roscada.
otra de las mejoras que voy a hacer. Así que voy con ello. Y a medida que lo vaya haciendo, os lo voy enseñando. A ver si ganamos algo. Vale, le he quitado la ruedita que teníamos puesta ahí, de la rueda motriz, y le voy a poner esta de modificada de las ruedas de los patinetes. Como me entra, pero me baila con holgura, le echo un anillito de un tubo, le echo un cortecito ahí, para que me entre por dentro, más o menos el grueso tendrá milímetro, milímetro y medio, lo justo para quitarle esa holgura que tiene ahí, y que me entre dentro del eje, y dentro de la rueda. Luego le pondremos una arandelita por cada lado, que nos quede centrada, por supuesto, que no se vaya demasiado para allá. Si le tengo que poner por este lado un separador, pues se le pondremos. Bueno, la cosa es que voy a ajustarla ahí. Golpeando la arandelita, le hemos hecho a la medida. Se ve, ¿no? Cómo está la arandelita metida ahí. Y nos entra justo a la medida del eje. Se lo vamos poniendo.